Hola, el seminarista Arturo Contreras, en ausencia del hermano Isaac Radilla, que no se encuentra el día de hoy con nosotros. Como todos los días martes, se encuentra ya con nosotros el padre José Guadalupe Aguado Aguado, director espiritual de la Facultad de Teología. Hoy vamos a hablar, el padre nos va a hablar sobre el Día de Muertos, sobre esta fiesta que tenemos pues ya en puerta y que es una gran celebración en nuestro país. Diferentes culturas se preparan para llevarle una ofrenda a sus familiares, recibirlos. Pero pues escuchemos al padre, que nos va a decir algo muy importante. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Hace 8 días pues vimos el tema sobre las imágenes. Hoy íbamos a ver un poco acerca de la cruz de Cristo, pero viendo que estamos próximos ya a esta festividad que tenemos dentro de la iglesia, que es la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, pues decidimos tomar este tema y dentro de 8 días, pues hablar de la Santa Cruz. Pues vamos a empezar, ¿verdad? Y ya que es importante este tema, ya que pues, como hemos dicho aquí, nuestra patria mexicana, como a nivel de la Iglesia Universal, celebra la conmemoración de todos los santos y la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Algo importante que debemos de tomar para poder entender esto: primero, la Iglesia Católica, a la cual nosotros pertenecemos, tiene 3 estados importantes. El primer estado, lo que conocemos como Iglesia Militante o Iglesia Peregrina, que quienes la forman, todos los que estamos los bautizados, que estamos luchando por nuestra salvación en el seguimiento de Cristo. Segundo estado de la Iglesia es lo que conocemos como Iglesia Purgante de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las almas de todos nuestros fieles difuntos que por la misericordia de Dios se están purificando para poder entrar en la gloria de Dios. Y tercer estado de la Iglesia, en definitivo, es la Iglesia Triunfante de Cristo, que son todos los que ya vencieron el pecado y están gozando ya de la vida eterna en la presencia de Dios. Y es importante, hermanos, este tema, porque a veces también los hermanos de Pablo nos cuestionan mucho. Ellos dicen que nosotros en estas celebraciones comulgamos con los brujos y que es una superstición y bueno, todo ese tipo de cosas. Primeramente, el 1 de noviembre estamos celebrando la solemnidad de todos los santos. ¿Por qué de todos los santos? La Iglesia Católica, fundada por Cristo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, toma la decisión que el 1 de noviembre celebremos la fiesta de todos los santos. Durante todo el año estamos celebrando a los santos, ¿verdad? Son 365 santos los que celebramos durante todo el año. Pero hay muchos hombres y mujeres que murieron por la causa de Cristo y que no reconocemos. Solamente los que conocemos como tal son los que han relucido por sus virtudes y ejemplos que hoy veneramos en los altares. Pero hay muchos hombres y mujeres, hombres solteros, casadas, niños, jovencitos, que murieron por la predicación de Cristo. Dice la Iglesia Católica en el Catecismo: la gloria de Dios resplandece en cada uno de los santos. ¿Sí? Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos enseña que aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios entran perfectamente a la purificación para pasar a la vida eterna. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que existen estas etapas de la Iglesia? Nos decíamos, 1 de noviembre celebramos a todos los santos. Uno de los textos bíblicos, si gustas buscarlo en la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al verso 12, vamos a encontrar ahí que se nos presenta la imagen de la Iglesia Triunfante de Cristo. Escuchemos con atención. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Muy bien, entonces, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Aquí vemos la imagen de lo que es la Iglesia Triunfante de Cristo: hombres de toda raza, lengua, de todas las razas, lenguas y naciones, que están en la presencia de Dios. Es lo que llamamos nosotros la solemnidad de todos los santos.
¿Por qué? Porque todos estamos llamados a la santidad. Incluso en Efesios capítulo 1, verso 4, el mismo Jesucristo nos invita a que por amor a Él luchemos para llegar a ser hijos legítimos de Dios a través de la santidad. Y lo mismo también nos dice la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 15-16, donde se nos llama que si nuestro Padre Celestial es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Pues la iglesia, en este día nosotros celebramos a todos los santos, a los santos ya conocidos como los santos que todavía no conocemos. Incluso una de las enseñanzas bíblicas se nos dice que estos días entramos en comunión con el cielo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el libro del Génesis, capítulo 28, versos del 12 en adelante, que tuvo una visión Jacob, donde veía las puertas del cielo abiertas y una escalera que de aquí de la tierra se juntaba con el cielo, donde subían y bajaban los ángeles de Dios. Eso también lo podemos confrontar en el Nuevo Testamento con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 51, donde dice Jesús: en verdad les digo que verán al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre él. ¿Por qué? Porque es un día tan especial, hermanos, en el cual las puertas del cielo están abiertas. Por eso no es día que celebremos a la muerte, más bien celebramos la vida. Porque nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y además, hay un texto bíblico muy hermoso del Antiguo Testamento, el libro de la Sabiduría, capítulo 3, del 1 al 3, donde dice, ¿verdad? Las almas de los justos están en la presencia de Dios. Las almas de los justos están en la presencia de Dios. Por eso este día entramos en comunión con la tercera etapa o el tercer estado de la iglesia, que son los que vencieron el pecado. Claro que aquí en nuestra patria mexicana, pues, tenemos la tradición o la devoción, que ese día también celebramos a los angelitos, a los niños pequeñitos, ¿verdad?, que fueron bautizados y que también están en la presencia de Dios. Entonces, por eso, el día primero, pues, entramos en comunión con los santos del cielo. Y al día 2 de noviembre, que es la conmemoración de los fieles difuntos, ¿a quiénes recordamos? Recordemos a todos aquellos hermanos nuestros que en vida fueron fieles a Cristo, pero que todavía, cuando mueren, necesitan pasar por un estado de purificación, ¿verdad? Un estado de purificación para que se purifiquen de sus faltas y puedan gozar de Dios. Lo que sería para nosotros la iglesia purgante de Cristo. La iglesia purgante de Cristo. A veces los hermanos separados dicen, ¿verdad?, que el purgatorio no existe, que es un invento de la iglesia. No es invento de la iglesia, puesto que las sagradas escrituras nos hablan de la presencia del purgatorio. Tenemos un primer texto bíblico que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 32, donde dice que el que insulte al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que insulte al Espíritu Santo ni en esta vida, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué quiere decir? Que hay otra vida después de la muerte, donde Dios todavía da la oportunidad a los hombres de Dios purificarse plenamente de sus pecados. Es lo que conocemos nosotros con el nombre de purgatorio. Claro que el purgatorio lo podemos pagar en el momento de nuestra muerte o antes, ¿verdad?, con alguna enfermedad, algún momento que pasamos de purificación, pues el sufrimiento es un medio de la purificación. También esta imagen que nosotros conocemos del purgatorio la vemos también en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 15, donde dice que nuestras obras serán purificadas como quien pasa por el fuego. Y también en el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, al profeta Malaquías. Malaquías, en el capítulo 3, verso 3, dice que los hijos de Dios, los hijos de Yahvé, los hijos de Leví, pasarán por un embudo, por un estado de purificación. Por eso nosotros, dentro de las enseñanzas que tenemos dentro de la iglesia, podemos ayudar a nuestros fieles difuntos a purificarse. ¿Cómo? A través de nuestras oraciones. A través de nuestras oraciones nosotros les ayudamos en su purificación. Una de las preguntas que también luego nos hacen por ahí muchas personas que no pertenecen a la iglesia católica, dicen ellos que está prohibido, ¿qué?, poner las ofrendas, que esas cosas del diablo.
Incluso llegaron a decir por ahí, ¿verdad?, que el diablo se revolcaba en la fruta y en el pan, y tantas cosas que dicen, tantas herejías. Y una vez le decía a uno de los hermanos, oye, pues al diablo, ¿qué le puede interesar un pan de muerto, una fruta? Lo que el diablo busca, las almas. El diablo no va a buscar, ¿cómo se llama?, no le interesa el pan de muerto ni nada del estilo. Pero, ¿de dónde sacamos esta tradición? Bueno, primeramente, pues sabemos que dentro de la iglesia, pues celebra la conmemoración de los fieles difuntos, que son los que están en la iglesia purgante de Cristo. Cuando los misioneros llegaron aquí en 1522 a evangelizar, encontraron que en los mexicanos teníamos una fiesta semejante a la de los fieles difuntos, nada más que aquí pues se adoraba la muerte, ¿verdad? No la santa muerte que andan diciendo, no, porque eso es un invento de la gente. Era un dios que tenía la mitad de cara de calavera y la mitad de cara la tenía encarnada, pero era para celebrar a los muertos. Y les ponían comida y les ponían frutas y otras cosas. ¿Qué hace la iglesia católica? Lo cristianiza. Pero también en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al verso 46, se dice que Judas Macabeo ofrecía sacrificios, ofrendas, oraciones por los pecados de los difuntos. ¿Qué era lo que motivaba a nuestros hermanos hacer esto? Que creían en la resurrección. Claro que en el Antiguo Testamento todavía no se tiene un conocimiento amplio de la resurrección, pero ya ellos empezaban a creer que después de esta vida había otra vida más allá de la muerte. Por eso dice claramente la Biblia que sí es correcto que nosotros, con nuestras ofrendas, nuestras oraciones, nuestras súplicas, le ayudamos a nuestros hermanos en su purificación. Además, fíjense, hermanos, este signo que hacemos de poner la fruta, el pan, las veladuras, las flores, los dulces o todo lo que se pone de acuerdo a la tradición de cada pueblo, nos ayuda también a entrar en comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la resurrección. No están muertos realmente. ¿Qué es lo que muere solamente? El cuerpo. El alma regresa a la presencia de Dios. Vuelvo a repetir el texto bíblico del libro de Sabiduría 3:1-3, donde dice, las almas de los justos están en las manos de Dios, donde no les alcanzará ningún tormento. Otra cosa también importante, dentro de uno de los signos que ponemos también en el altar de los difuntos, es el famoso pan. Y fíjense que el pan también es bíblico. Dice, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el libro de Tobías, capítulo 4, verso 17, dice que se pondrá el pan sobre la tumba de los justos, pero no se debe de repartir con los pecadores. ¿Por qué exactamente el pan? Porque el pan es un alimento universal. Ya en el Nuevo Testamento, este pan es la imagen de la comunión, ¿verdad?, que tenemos con Cristo. Si nos damos un poquito al libro al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo de 9, en todo el capítulo nos habla de la Eucaristía y nos presenta a Jesús como el pan bajado del cielo. Una vez, por ejemplo, alguien me decía, ¿verdad?, que ese pan no servía, que porque estaba inmolado a los dioses. Digo, no, lo que pasa es que tú eres un pecador, y dice la Biblia que tu testigo de Jehová que eres un pecador, pues no puedes comer un pan. Nosotros sí lo podemos comer porque creemos en la resurrección. Otro punto también importante que nos menciona es en el libro del Eclesiástico, capítulo 38, verso 16. Ahí nos dice claramente que cuando una persona muere, según el ritual que tiene el pueblo o la comunidad, lo sepultan, pero sin descuidar su tumba. ¿Qué quiere decir? Sepultamos al difunto, su cuerpo en el cementerio, pero nosotros no descuidamos su tumba. Por eso también la tradición que se tiene de que todos los 2 de noviembre la familia va a enflorar el cementerio, ¿verdad? Allí a aflorar donde descansa el cuerpo de aquel ser querido. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice claramente. No podemos nosotros, ¿cómo se llama?, olvidarnos de ellos. Claro, que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el alma regresa a la presencia de Dios, que es algo muy claro que nosotros no podemos olvidar. Otro punto importante es en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versos 2, ¿verdad?, donde habla sobre los velorios. Dice que es bueno, es más importante ir a un velorio, a un duelo en una casa, que a una fiesta, porque en la fiesta
pues a veces no siempre se termina en cosas buenas, siempre a veces hay cosas malas. Y en un velorio no, porque un velorio nos ayuda a reflexionar el camino que estamos llevando. Incluso si vamos en un mal caminar, pues nosotros, ¿cómo se llama? Tratamos de corregir nuestras vidas para prepararnos espiritualmente para el momento que Dios nos llama. Pues propiamente eso es lo que sería para nosotros la conmemoración de Día de Muertos, de los fieles difuntos. Una de las preguntas que muchos hacen es que si de veras los muertos vienen o se quedan. Miren, hermanos, para que no los confundan, la Biblia y la tradición apostólica no dicen nada en contra o en favor. O sea, la Biblia no dice que no vengan. La tradición apostólica tampoco dice que no vengan o que sí vienen. ¿Eso a quién se lo dejamos? Al poder de Dios. Uno de los textos bíblicos que a veces ocupan muchos para decir que no vienen los difuntos es San Lucas, capítulo 16, 19, 31, donde habla sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro. Ahí podemos ver que el alma también siente tristeza o siente alegría. En el caso de Lázaro, que en vida sufrió mucho, pero después de muerte llegó a la gloria de Dios, pues experimenta la alegría. Y el rico Epulón, que en vida vivió muy bien, pero no se preocupó por hacer la caridad con sus semejantes, después de la muerte experimentó tristeza. Por eso decimos que las almas de nuestros seres queridos, ¿va?, pueden experimentar alegría o pueden experimentar tristeza. Pero ahí no dice nada de entre la vida y la muerte. Claro, menciona que hay un abismo en medio de los ¿cómo se llama? Entre lo que es el cielo y el castigo eterno. Dice, para que los de allá no vengan para acá, ni los de aquí vayan para allá. Algunos lo quieren relacionar con la vida, pero no. Ahí nomás se refiere al castigo eterno y al cielo. No, no menciona para nada el mundo de los vivos. Pero lo que eso sí podemos decir, ¿verdad?, que estamos en plena comunión con ellos. Por eso nosotros con alegría celebramos estas fiestas del Día de Muertos, ¿verdad? Ya hemos escuchado por ahí algunos ejemplos que luego nos dicen en la radio, en la televisión, de ejemplos que luego ponen de experiencias de personas que no creían en el Día de Muertos y como a veces creen. Pero yo creo que aquí lo importante para nosotros, hermanos, es que nos demos cuenta que el punto central para nosotros no es la muerte, sino más bien la presencia con Dios. Hay un pasaje muy bonito que me gusta mucho mencionar cuando doy mis celebraciones, el por eterno descanso de los difuntos, que es el de Filipenses 3, 20, 21. Si lo quieres buscar, por favor, todavía hay tiempo para que lo busquen. Ya los dos textos bíblicos no los leí directamente de la Biblia porque pues son varios, pero ustedes en su casa pueden, como se me ha consultado, y darse cuenta, ¿verdad? También si tienen alguna duda, pregunten, porque es importante esto. Pero para que se den cuenta que lo que nosotros hacemos está de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Y no entramos en comunión con las brujas, no entramos en comunión con cosas malas, porque nosotros no recordamos a los malos, recordamos la gracia de Dios. Por eso el primer día, ¿cómo lo llamamos? Todos los santos. Porque todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Y el segundo día, la conmemoración de los fieles difuntos. Una persona me preguntaba, ¿quiénes son los fieles difuntos? Pues fíjense, los fieles difuntos son aquellas personas que en vida fueron fieles cristianos, que iban a misa, que se confesaban, que recibían la Sagrada Comunión, que participaban en algún retiro, en algún encuentro, a lo mejor no plenamente tan comprometidos como los otros grupos pastorales que tenemos dentro de la iglesia, pero de alguna manera había comunión, ¿sí? Por eso se les llama fieles difuntos. Celebramos los que están en el cielo porque están en la presencia de Dios. Celebramos los que están en la purificación porque esos están pidiendo, piden por nosotros y nosotros pedimos por ellos. Pero a los que están en el infierno no los recordamos porque esos ya están condenados. ¿Sí lo encontraste? Filipenses capítulo 3, Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 20 al 21. Bueno, lo voy a decir de memoria y ahorita que lo diga, que lo encuentre, pues lo voy a leer directamente de la Biblia. Dice, ¿verdad?, el libro de Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21, que nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vendrá Cristo, el Salvador del mundo, el cual
va a transformar este cuerpo material que nosotros hoy tenemos por un cuerpo glorioso, semejante al de él. Por eso para nosotros nos llenamos de alegría esos días de fiesta, ¿verdad? No de tristeza, porque no estamos celebrando la muerte, estamos celebrando la vida verdadera que está con Cristo. ¿Se lo encontraste? Ahí está. Esas fiestas que estamos celebrando, y pues, feliz día de todos los santos, felicidades para todos, ¿verdad? Feliz día de la vida. Gracias. Bueno, pues agradecemos al Padre Lupito, como con cariño le llamamos en el seminario, y le damos las gracias por esta explicación. Creo que en nuestro país, es de Centroamérica o de bien de todo el continente, es donde nuestros muertitos les damos pues su lugar el día que creemos por nuestra historicidad, que nos visitan y que un día al año Dios les permite estar y convivir con nosotros. Por eso nosotros, como mexicanos, independientemente de, ya desde antes de la llegada de los españoles, ya se tenía este encuentro con nuestros antepasados. Entonces, pues les mando un saludo a todos ustedes, a los que nos siguieron en la transmisión. También le mandamos un saludo a Isaac. Les pido se suscriban a mi canal de Un Semi en Apuros. Vamos a transmitir el día viernes también un programa muy especial. Y qué bueno que está aquí el padre, porque en alusión de Día de Muertos, pues vamos a hablar de un gran persona, un gran hombre, y Dios mediante queremos que en un futuro no muy lejano, también padre, estemos celebrando un día de San Amatul. Pues primeramente Dios, ¿verdad? Dios mediante. Dios mediante, que un día también al padre Amatul lo recordemos dentro de la lista de los santos. Pues hizo muchas cosas muy buenas por la iglesia, y yo creo que pues todo lo que hizo en esta vida fue entregarse al servicio de Dios, a sus hermanos. Entonces el próximo viernes vamos a poder conocer un poquito de la vida de este gran hombre, que ya fue llamado a la presencia del Señor, y esperemos ya sea también nuestro intercesor. Bueno, pues agradezco a Isaac por esta oportunidad. Yo me despido, les mando un fuerte saludo, y hasta una próxima emisión. Gracias.